Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos una vez más en esta serie titulada El Pastor. Y seguimos hablando acerca de esta linda parábola del capítulo 15 de Lucas. Hoy con una nueva enseñanza que se encuentra en el versículo 5, que dice así: y cuando la encuentra, o sea, a la oveja que se le perdió, la pone sobre sus hombros y dice, gozoso. Yo no sé qué piensas acerca de esto. Todos tenemos cargas en la vida que debemos llevar, cargas propias. Y estas cargas no nos generan ninguna dificultad a la hora de llevarlas, porque son mías, son mis propias cargas, económicas, espirituales, yo no sé. Pero cada uno tiene sus propias cargas y las cargamos porque son nuestras. Pero ¿qué pasaría si en algún momento nos tocara llevar las cargas de otro? ¿Te has puesto a pensar en eso? Este pastor encuentra, o la parábola dice que este pastor encuentra la oveja que se le perdió y la pone sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque es su oveja. Y a este pastor no le duele, no le pesa la oveja que es suya porque la ama con todo su corazón. Pero te has puesto a pensar en que a veces somos un poco egoístas con los demás y no los tratamos como deberían ser tratados, no los amamos con ese amor con el que nos amamos a nosotros y no cumplimos con ese mandamiento de Cristo que dice, ama al otro como a ti mismo también, sino que se perdió, verá cómo se encuentra, se olvidó dónde está, verá cómo regresa a casa. ¿No te parece un poco egoísta pensar que no podemos hacer nada para llevar la carga de otro y para que puedan volver a encontrarse? Me gusta el pensamiento del pastor porque toma la oveja que es suya, que la ama, que es propia y que la pone sobre sus hombros, una carga pesada para regresarla a casa. A veces tenemos que llevar las cargas de otros porque esto es algo bueno que debemos hacer los unos por los otros, apoyarnos, cargarnos, estar ahí para el otro, abrazarnos, ser ese hombro, ser esa mano, ser ese corazón para el que está sufriendo, porque en algún momento quizá seamos nosotros los que necesitemos ser cargados.